Yo soy mexicano. ¡Viva México! ¡Ajúa! Y bueno, pues estamos con un personaje en verdad icónico de México, el señor Jorge Negrete. Imagínense, o sea, en verdad, qué honor estar al lado de ti, qué gusto. Yo soy muy fan de tus canciones. Y pues a ver, cuéntanos, ¿por qué todos los niños te tienen que conocer y saber quién eres? Bueno, la verdad es que ya soy un personaje emblemático de nuestra linda tierra, México, lindo y querido, porque nunca podría faltar esa canción en este día tan especial que se llama México, lindo y querido, y todos los días 15 de septiembre, siempre todo México la canta. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¡Viva México! ¡Eso! Y a ver, cuéntanos, ¿qué has hecho aparte de cantar y así? ¿O qué canciones son las más icónicas de ti? Bueno, pues claro que sí. He hecho muchas películas al lado de Pedro Infante. Se llamaba Dos Tipos de Cuidado, con María Félix, esa gran mujer tan bonita que con ella me casé. Y pues bueno, también dirigí la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Y pues bueno, más que nada he cantado muchas canciones y también he cantado al lado de Pedro Vargas y de muchos ídolos también que ya son emblemáticos de nuestra tradición mexicana, de la música mexicana. ¡Y viva México! Sí, claro que sí, ¡viva México! Y a ver, pues, qué honor haberte tenido aquí, en verdad, Kevin, cantas, me encanta a mí su música. Ustedes seguramente la han de haber oído, alguna de sus canciones o algo, en verdad. Y si no, en verdad, óiganla, es una música que a mí, o sea, yo creo que me encanta porque es algo que es de nuestra cultura mexicana. Así es. Y bueno, pues recuerden que hay tantos dichos como historias. ¡Mua! ¡Seguimos!